Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este viernes del tiempo ordinario, 2 de junio de 2023. El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús entra en el templo ya tarde, lo observa todo y luego se va. Es Jesús que nos dice que Él es el sumo sacerdote, verdadero, que entra en el templo, pero nadie lo reconoce. Luego se va y al día siguiente encuentra una higuera con hojas y sin fruto, y Él tenía hambre de sus frutos. La higuera en la Biblia es símbolo del centinela que sabe reconocer la presencia de la primavera y ofrece sus frutos dulces. Es decir, es el pueblo creyente que, atento, reconoce la venida del Mesías y le ofrece sus frutos, aunque no sea tiempo de frutos, está siempre listo. Este pasaje está diciéndonos que hay que saber reconocer la presencia del Salvador en Jesús, que sus obras lo preceden, que su palabra es palabra de vida, que siguiéndolo y obedeciéndolo, también nosotros tendremos siempre fruto. Otra simbología de la higuera la encontramos en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva, después del pecado original, son cubiertos con hojas de higo en su desnudez. Esto es símbolo de la misericordia de Dios para con sus hijos e hijas que cubre el pecado. En el templo, los hombres de aquel tiempo no reconocen a Jesús y en cambio hacen comercio con Dios, compran y venden en su templo. Con su venida Jesús nos habla de que en Dios no hay comercio, que el Padre es solo generosidad infinita, amor infinito, y que el hombre y la mujer están llamados a acoger sus dones, a hacer los suyos y agradecer con la vida, la cual Dios enriquece. Sin Dios no podemos dar fruto. ¿Y nosotros a cuál Dios oramos? ¿A cuál Dios nos dirigimos? ¿Al Dios que nos ama con amor benévolo, con misericordia? ¿O buscamos merecer la salvación? La salvación se acepta, se abraza gratuitamente, pues esta no tiene precio. Nuestras obras son nuestro modo de agradecer tanta bondad y misericordia de parte de Dios. Abramos los ojos, el oído y descubramos en Cristo el don más grande que nos ha sido dado del cielo. Paz y bien, que Dios te bendiga.